nombre es Fernando, de aquí de Playa Ventura. Me dedico a cuidar una especie en peligro de extinción, que es la tortuga golfina. Cada año, en lo que son las vacaciones de diciembre y Semana Santa, liberamos todos los días, en las mañanas o en las tardes, las tortugas. Yo llevo desde que tengo 14 años, empiezo a conocer a mi padrino, que es Santiago Río, un biólogo que tenía un vivero aquí en Playa Ventura, y me gustó la idea. Nos invitó a como voluntario primero, y ya de ahí en adelante lo agarramos del diario, con varios chavos así nos juntábamos en la noche, ir a recolectar huevo de tortuga en la noche sin recibir, digo la verdad, un pago, pero lo hacíamos y lo hacemos todo, bueno, lo sigo haciendo por amor a la tortuga, a la naturaleza, y poder que los niños puedan tener la oportunidad de conocer las tortugas, como la alaúd, que viene cada año, y la golfina, que son las que más salen aquí. Aquí salen cuatro especies: la golfina, la alaúd, que llega a medir 1,60 m y a pesar alrededor de 600 kilos, la prieta, la blanca, y las que más salvamos pues es la golfina y la alaúd, que son las que más tenemos más contacto con ella cada año. Si alguien tiene la oportunidad de donar o hacer una, dar una ayudita para poder ahora sí que para gastos como para pagarle a las personas que nos ayudan a recolectar en la noche, para gasolina, que a veces tenemos cuatrimotos de playa, o para poder comprar el material como malla, madera, palas, todo lo que es el equipo de trabajo, de lo que es el material. Bueno, nosotros normalmente salimos a las 11 de la noche, recorremos alrededor de 8 6 kilómetros de playa, vamos recolectando cada tortuga que sale, juntamos el huevo, lo echamos en una bolsa, llegamos a recolectar en una noche 30, 150, 200 nidos de tortuga, por ejemplo de la golfina. Llegamos al vivero, contamos los huevos de cada bolsa, ponemos la especie, la cantidad y la fecha en que se está incubando el huevo en el vivero, en el agujero que hacemos, y alrededor de una noche podemos hacer 150 nidos, 200 nidos, como lo dije anteriormente, y pues esperar 35 días según la especie. Bueno, por ejemplo la golfina son 35 días, tienen un atraso de 10 o un adelanto. Entonces a veces todo depende de la temperatura de la tierra y de cómo esté. Entonces, una vez que nacen, pues liberarlas. Yo creo que es bueno cuidar la naturaleza y ayudar, y poder también si les tienen el corazón y de poder aportar, aunque sea económicamente, algo para los chicos que trabajamos día con día, porque lo hacemos por amor, claro, pero también necesitamos porque ahora sí que tenemos familia, ¿no?, que mantener, y pues hacerles la invitación que cuiden una especie en peligro de extinción, que es la golfina y la alaúd, las tortugas marinas.